Hola amigos y amigas, el día de hoy vamos a aprender a tejer este punto de tunecino. Un punto que lo podemos utilizar por su grosor si lo quieren más delgado con un gancho más grueso. Recomendado para mantas de bebé, para frazadas, para un abrigo. No es reversible, como ustedes pueden ver, no tiene punto de múltiplo. Le podemos poner el que ustedes quieran. ¿Y qué les parece si lo hacemos? Este lo hice con un gancho del 5.5. Este y el estambre o lana es para 4.5. Le aumenté el número, le pueden aumentar más. ¿Qué les parece si iniciamos? Este yo lo hice con un gancho. Aquí tenemos la muestra en un gancho tunecino afgano de un metro veinte. Que este está genial para hacer una manta de bebé o algún tejido muy. con muchos puntos. Este, ahorita vamos a sacar la muestra con uno de aluminio. ¿Qué les parece? Iniciamos con color rosa. Voy a hacer de esta forma un nudo corredizo y vamos a hacer 15 puntos. 15 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Ahora lo que vamos a hacer hacia adentro, en el segundo punto, vamos a meter y sacar una argolla y meterla en el gancho tunecino. Así de esta forma. Hasta completar nuestros 15 puntos. Hacia adentro y sacamos una argolla. O un punto, ¿verdad? Aquí ya es mi último punto. Ahora lo que vamos a hacer. Es uno primero y después sacar de a dos, de a dos, de a dos hasta finalizar. Así sacamos de a dos hasta que finalicemos. Aquí me faltan nada más dos, pero Ahorita voy a hacer cambio de color. Entonces se quedan dos aquí. Y lo que voy a hacer, vamos a hacer con amarillo. Voy a meter y después vamos a esconder la hebra. Lo meto así de esta forma. Y con el amarillo vamos a hacer el punto. Ahora, porque vamos a cambiar color. Miren, esta barra vertical, aquí está. Este es el punto básico. O cuando lo metemos hacia adentro es derecho. Ahora va a ser diferente. Lo voy a meter a la inversa. Hacia acá. Y con el amarillo lo tomo. Miren, a la inversa y me meto como si fuera derecho. Pero es a la inversa. O sea que nos va a quedar torcido el punto de abajo. A la inversa, hacia adentro. Miren, tomo así y me meto. Monto mi punto. Ustedes pueden crear muchos puntos, ¿eh? Ahorita ya hay más de 300, pero ustedes pueden seguir creando. Y la verdad es muy versátil el tunecino. Una de las chicas me dijo que ella pensó que solo había un punto, pero aquí se lo estoy demostrando. Hacia adentro. Miren. A la inversa, no así. A la inversa y hacia adentro. El punto básico es así, o el punto derecho es hacia adentro. Este lo estoy tomando de esta forma. Y este es mi punto orilla. Miren, aquí quedan una, dos, porque un. Una es de este punto. No les hagan caso a estas dos. Me voy hasta el último punto que es mi punto orilla. No les hagan caso porque si no les va a crecer hacia un lado. Ahora lo que vamos a hacer es un punto. Después sacamos de a dos. De a dos hasta finalizar. Acuérdense que dejamos dos puntos al último y cambiamos color. Ahorita lo van a ver de a dos, de a dos, de a dos, de a dos. Miren, aquí, vamos a cerrar un poquito este. Nos quedan dos en amarillo. Lo que voy a hacer es cambiar de color. Lo voy a sacar con rosa. Ahora cambio de color. Saco el rosa. Después vamos a esconder esta hebrita y vamos a hacer lo mismo. Miren, el de la vuelta anterior amarillo. Ahora lo saco en rosa. Ya agarré una hebrita por ahí en amarillo. Ahí está en rosa. Ahora seguimos sacando. Miren, por esta parte. En lugar de hacerlo por aquí, lo voy a tomar de este lado y me meto. De este lado y me meto. Y así cambiamos de color. Y vamos a hacer la vuelta. De este lado me meto. Ustedes pueden... Aumentar en tunecino, recuerden que no siempre vamos a hacer el mismo punto. Miren, aquí ya llegó al final y ahí está mi punto orilla. A las cadenitas que queden aquí no les hagan caso. Y nuevamente saco uno, saco dos, saco dos hasta finalizar. Vamos a sacar de a dos. Recuerden que los últimos dos los dejamos para cambiar de color. Ahora sí que, para que sea el cambio, saco dos, saco dos, este lo jalamos un poquito para sacar de a dos y nuevamente cambiamos de color. Como pueden ver... Aquí yo ya estamos cambiando de color. Ya paso el amarillo hacia arriba y seguimos montando en amarillo. Ahora sí que lo voy a meter por donde está el rosa hacia adentro y sacamos en amarillo. Recuerden, es de este lado hacia adentro. Tengo que regalar algo y lo vamos a hacer. Aquí se los voy a compartir para que lo hagamos. En un punto de dos colores. Hacia adentro. Y el último punto. A esto no le hagan caso. Aquí está el último punto y este es mi punto orilla. Y así ya sacamos de a uno y después de a dos y cambiamos los colores. ¿Qué les parece si nos vemos en el próximo video? Para que hagamos esto, parece que tengo visita a unas tiendas, van a tener muchas ofertas de estambres, pero también vamos a grabar estos monederos. Todavía tengo muchos videos por ahí pendientes, Una un chal también. Miren qué bonitos monederos realicé. Ahora sí que estos ya nada más para llevarlos a forrar y estos ya próximamente los tenemos aquí también. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Bye bye.